Triqui, triqui, trilora. Bueno, pues estoy otra vez aquí con Yakuza. Todos sois bienvenidos. Hoy también estoy contento. Ayer estaba contento, hoy también lo estoy. Hoy también lo estoy. Sé que no lo parezco, pero lo estoy, créeme. Ayer, si visteis el vídeo de ayer que subí, ayer subí un vídeo del Dark Alliance Dungeons and Dragons. Se llamaba, ¿no? Sí, Dungeons and Dragons Dark Alliance. Os comenté que me apunté. No, me apunté, no, yo no me apunté a ningún sitio. Hice un intento de compra de la Xbox Series X. A las 7 de la tarde en la store de Microsoft. De Microsoft. Y logré comprarla. Y lo hice por la consola. Por la One X. Bueno. Estuve mirando por las redes, sobre todo por Twitter y Telegram y Discord y todas las putas app que existen, informándome, leyendo, y yo veía a todo Dios que pudo o tuvo la suerte de poder comprarla ayer, diciendo que habían recibido un mensaje, un correo, algunos un mensaje, otro un correo, otros le salía la cuenta de Microsoft, de que le salía como comprada con un número de seguimiento, la factura y con una fecha de entrega, una fecha de entrega límite para el 14 de septiembre. Evidentemente yo también recibí en mi cuenta de Microsoft y en el correo electrónico también recibí mi facturita con los datos, el número de seguimiento y tal. No, miento, número de seguimiento no. El número, pues, de transacción. Pero, como yo soy especial, único, soy un crack, soy un pro, un legend, a mí no me ponía una puta mierda. A mí no me ponía nada de que me la enviaban y que de fecha límite del día 14, a mí no me ponía absolutamente nada. A mí me ponía pendiente. Sí, ya lo sé, a todos les ponía pendiente. De hecho, aún hoy, a algunos seguramente le pone pendiente. Ya lo sé. Pero a vosotros os salía fecha de entrega, es fecha de entrega estimada 14 de septiembre. A mí no me salía una puta mierda. Y no me salía. Porque yo lo comenté en Telegram y me decían, sí, tienes que ir a mirar, a pedir. Que no, que te calles, que no. Que soy tonto, soy corto, soy gilipollas, no tengo estudios. Pero hasta ahí llego. Hasta ahí llego. No. A mí no me salía una puta mierda. No me ponía absolutamente nada. Pues yo me acosté, pues como todos los días, tranquilo, sin llorar, habiendo cenado de puta madre. Y hoy me he levantado, he hecho lo que tenía que hacer. Ahí. Y cuando he tenido oportunidad de ir al ordenador y mirar algunas cosas del banco y tal, digo, pues ya que estoy, pues entro en mi cuenta de Microsoft. Y veo que pone la famosa frase de fecha estimada de entrega 14 de septiembre. Digo, mira, digo, ha tardado, pero me ha llegado. Pero bueno, a mí me llegará más tarde seguramente, porque si ayer a todo el mundo le ponía esto y a mí no, y a mí me lo pone hoy, no lo sé. Bueno, la cuestión es que también me ha dado por entrar en Outlook, en el correo electrónico, porque además tengo varias cosas que me tienen que enviar de Amazon, de Extra Life, bueno, varias cosillas que he comprado. Y he entrado para ver cómo iban los pedidos, porque también me lo han enviado.
y el primer mensaje que había era de Microsoft. No, mentira, os he mentido. No era de Microsoft, era de UPS. Lo primero que me ha venido a la cabeza, digo, pues una de las cosas que he comprado. En serio, es que he comprado varias. Y ya no sé cuál es una y cuál la otra y cuál la viene de un sitio o de otro. Porque es que he comprado en varios sitios, además. No es que esté chuleando, es que es así, es la puta realidad. Pues me da por abrir el correo de UPS. Digo, a ver qué es lo que es. Y lo primero que he leído, mira que ponía cosas, pero era largo de cojones el correo electrónico. A ver, lo importante son dos líneas, que es lo que tienes que leer. El resto es publicidad, copyright, dónde estamos, dónde cagamos, dónde vamos a follar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que he leído son las letras en negrita que ponía MS Store. Digo, Greyhunder de Candemore. ¿Qué me estás, container? He bajado el correo electrónico con la ruedecita del ratón, porque ya os digo que el correo electrónico es que, vamos, son por lo menos 9 páginas. Y me veo unas letras amarillas grandes, con una fraganeta dibujada. Digo, cállate, que viene el mensajero por email. El mensajero viene por email, chaval. Y en esas letras amarillas ponía, mañana le entregamos la consola. Mañana le entregamos la consola. El paquete, no la consola, el paquete. Digo, espérate, me voy a duchar y luego vuelvo. Que no sea que todavía estoy soñando, no estoy despierto todavía y me lo estoy imaginando todo esto. Y sí, efectivamente, seguía poniendo lo mismo, es curioso, ¿eh? Pero seguía poniendo lo mismo. Mañana le hacemos entrega de su paquete. Entonces, la situación es que yo, por un lado, tenía un correo electrónico de UPS diciéndome que mañana me la daban, y por otro tengo mi cuenta de Microsoft diciéndome que me la entregan, bueno, que la fecha límite es el día 14. Eso ha sido por la mañana. Esta tarde, a las 7, es decir, hace aproximadamente unas 4 horas, he vuelto a mirar, digo, no sea que la furgoneta se haya movido. Y efectivamente, la furgoneta se había movido. Y no es coña, se había movido. Cuando yo miré el correo electrónico la primera vez, la fraganeta estaba al principio donde pone paquete preparado, enviado. Vale, pues estaba en el enviado. Pues la fraganeta está ya cerca de entrega. Es decir, que yo, para mí, que la consola, cuando la compré, estaba aquí, 2 calles más abajo. A ver, si no, ¿cómo coño me explicas tú a mí? Porque vienen de Holanda las consolas, según tengo entendido. Vaya, no sé, yo no soy ningún experto, pero por lo que he leído, vienen de Holanda. Pues no sé, explícame a mí cómo cojones se trae una consola tan rápido, ¿no? La cuestión es que, para acabar de rematarlo, y yo esto no lo había visto en mi vida, ¿será que no he recibido ningún paquete de UPS en mi vida? También, será eso. No solo me dicen que me traen el paquete mañana, sino que me dicen la franja horaria, de 11 a 3. Digo, cállate, que al igual hasta tengo potra y se equivocan y me dan la Xbox y otro paquete que tengan al lado, y ese otro paquete al igual es una Play 5. ¿Quién sabe, tío? Pues sí. Pues eso es lo que pone, gente, y así estoy. No me voy a enrollar más, porque si no, llevo 9 minutos haciendo el monger. Pero mira, es que me hacía ilusión. Eso es lo que hay, así estoy. No sé si la voy a recibir mañana, el 14 o en Navidad, no lo sé, no tengo ni puta idea. Pero esa ha sido la situación, es para volverte loco. Pero loco de remate, que dices, pero ¿qué pasa aquí? Uno, ayer no me ponía nada. Es que ayer tenía la duda. Yo estaba convencido de que la había comprado, entre otras cosas, porque mi banco me pidió la transacción del dinero de la Xbox.
Cuando el banco hace eso es señal de que tú ya la has pagado y es tuya. Pero vosotros ya sabéis de qué hablo, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente que las cosas, hasta que no las tienes muy claras, no estás del todo convencido, ¿no? Pues yo no estaba muy convencido. Estaba convencido de que sí, pero con aquel... Sobre todo cuando tú entras en un sitio y hay 2.000 personas y te están diciendo sí, pero mira, y con fotos y todo, viéndolo, si es que yo lo vi con mis ojos, con mis ajos yo lo vi. La gente colgaba fotos y ponía pendiente, fecha límite de entrega 14 de septiembre, lo ponía en todas las putas facturas españolas de ayer que compraron la consola, menos en la mía. Y cuando te pasa eso, dices, bueno, ¿yo qué pasa? ¿Que soy la oveja negra yo aquí? ¿O que mi dinero vale menos? ¿O cómo funciona esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues eso, que te vas a dormir, tranquilo, ya os digo que yo dormí igual de bien, pero con la mosca detrás de la oreja, queriendo decir, ¿qué he hecho? ¿A quién he pegado? ¿Con quién me he enfadado? ¿A quién he insultado? No, no sé, ¿a quién debo dinero? Pues cosas de estas que a las cabocias, pues, les da por pensar. No sé, y luego, pues hoy me he encontrado con este pastel que dices, bueno, pero si ayer yo daba ya por hecho que casi que la perdía la consola, y hoy casi que un poco más y me la dejáis en la puerta, que me tropiezo con ella cuando salgo, pero qué pasa aquí, ¿esto qué es? Así ha sido la historia. Así que mañana yo grabaré otro vídeo y os contaré a ver qué ha pasado, si es que la tengo o no la tengo. Porque, y ahora sí que ya termino con esta mierda. Sí os voy a decir que aunque me llegara mañana, no voy a conectarla ni voy a retransmitir con las series. Me voy a esperar un poquito porque estoy montando una serie de cosas y me voy a esperar. Sí, sé lo que estáis pensando algunos. El monger este se ha comprado una consola, se la envían mañana, que puede ser que mañana la tenga, y me estás diciendo a mí que no la va a conectar. Pero tú, ¿de qué planeta has venido tú? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Pues sí, gente, es así. Que no soy un ansias, que sí, que tengo ganas de tenerla. Si me la he comprado, es porque la quiero tener. Pero escúchame, que yo voy a comer igual y voy a cobrar lo mismo. Que a mí no me va a dar de comer la consola, ni me va a pagar más, ni me va a dar una paga extra, ni me va a dar un aguinaldo en Navidad. ¿Me entiendes? Que no me va la vida. Que ya está bien. Que me soltéis, dejadme en paz. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Yakuza Laika Dragon. Let's go. Y aquí seguimos en el Club Sega, que es donde lo dejemos. Recordad, en el último vídeo nos dieron de hostias, pero de hostias, vamos, como panes. Bueno, como que tuvimos que huir del último combate porque si no, nos superaban el nivel, casi que nos doblaban de nivel. Era prácticamente imposible. Nos metimos en un jardín. Ah, mierda, no puedo abrir el mapa aquí. A ver, vamos a salir. Ah, esto no lo hagas. No hagas esto ahora. A ver. Ay, perdón, no te había visto. ¿Es por aquí? Sí, por aquí, ¿no? Sí. Vale, vamos a abrir el mapa. Ah, no, espérate que nos atropella, que yo soy experto en atropellos. Aquí. Estábamos aquí. Cállate, que estoy muy cerca, ¿eh? Aquí. Yo quise ir aquí y aquí nos agarraron unos y nos dijeron, este y yo te vamos a hacer un hijo. Y nos dieron, vamos, va, pal pelo. Así que aquí no puedo ir. Yo quería hacer esto, ¿vale? Porque me escamaba dejar esto aquí, pero bueno, ya lo haremos. Quise ir de listo y pasó lo que pasó. Nada, aquí ni nos acercamos. Mira, de hecho estamos aquí, estoy viendo que aquí hay enemigos. Si esto nos pillan, nos van a poner a caldo. Así que ojito, ¿eh? Ojito con las cositas. Estoy por hacer viaje rápido. Y creo que vamos a ir a por la historia principal. Porque recordad que tenemos una secundaria que es la del Kaki. A ver si lo podemos ver aquí. Tenemos dos. Esta, que es la del Kaki, que no la podemos hacer de noche. Y esta es un amor por el que vale la pena luchar, que es el mendigo aquel que quiere liga, bueno, que quiere, no, se ha enamorado de la cocinera que cocina para los sin techo. No sé por qué no me sale la misión, supongo que habrá que esperar, así que no nos queda más remedio que hacer la principal. Podemos ir haciendo el monger por ahí, pero nos puede pasar lo que nos ocurrió en el último vídeo por ir de listos y ir de pros, ¿eh? Que pues eso, pues que nos hicieron un hijo. Así que vamos a curar primero, porque veo que Namba está más para allá que para acá. Vamos a curar a Dachi.
Ah, no, con esto no. Polvo curativo. Por si acaso, ¿vale? Y nada, vámonos. A ver, ¿dónde están los... los boludos? Sí, están los boludos. ¿Dónde están los boludos? Aquí. El pinche boludo. Vale, pues nada, vamos a... a la misión principal. Aquí. Ala. Vamos a seguir. Vale, tengo que pasar delante de ellos, en serio. Hostia, y de PM voy... porque no veas, ¿eh? No tengo. Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. Uy, uy, esto está chungo, ¿eh? One moment. Vamos a ver. Este... PM. A ver. Joder. Jode un montón esto, tío. Gastar mierdas de estas, pero bueno. Ya va. Ya iremos pillando. Venga, estas son las consecuencias de hacerle el gilipollas. ¿Esta qué hace aquí? ¿Qué es eso que vendes? ¿Qué haces? Eso es comida, ¿no? A ver. No, claro, no entiendo japonés. ¿Quieres probar una... ah, castañas, tío? Están de muerte, ¿verdad? Son solo 300. Joder, 300. ¿Y por qué hay un corazón aquí, tío? No sé, ¿qué pasa? ¿Que le compro la castaña me da un beso o algo? ¿O qué? A ver, voy a comprar. Bolsa de castaña asada. ¿Qué? Eres un joven muy amable. Vuelve pronto. Ah, no, eso es que es simpática, ya está, ¿no? Vale, arigato. Hasta luego, Luca. Oye, a ver, ¿y qué hace esto, las castañas estas? A ver, pacatiki. Aquí, aquí. A ver, va. 200 PS. ¿Y eso me ha costado a mí 300 yenes? Que cago en tu puta vida. Venga, vamos a ir buscando, que esta zona no he investigado yo mucho. Que no haya cositas por aquí. ¿Qué haces? No quiero luchar, ¿eh? No, aquí. Uy, qué guapo esto. Que no. ¡No, tío! Nos van a zumbar. ¡Tan lejos, tío! ¿Me han detectado? ¿En serio? Nivel 23, tío. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Que va, no les hago nada a esto. No, tío, no. Pues no, no he guardado, ¿eh? Que va, que no, no les hago nada, tío. A ver, tírate. No, me tengo que ir con Ibachi. Y esto encima, arrean que te flipas. No. Tiene mucho nivel. Este aún. A ver, ¿cómo estoy? Voy a dar a este, tío, a ver si se lo carga, con suerte. No creo, pero... ¿qué va, tío? ¿Qué va? Sí, tiene mucho nivel. Fíjate qué manta de hostias me ha pegado. ¡Buah, chaval! Me ha dolido hasta aquí. ¿Qué me ha tirado, mierda, este? Fíjate, le he hecho una guardia y me ha quitado 66, chaval. Gana. A ver. A la loca. Sí, me tengo que ir con él. Con Kasuga. Pero fijaos cómo nos han dejado, ¿eh? Vámonos, nada, tío. Estoy haciendo el monger. A ver, voy a intentar pillar esto. A ver, antes de que nos revienten. 500 yen. Cuidado que vienen, ¿eh? Vienen por detrás. Van a pillar otra vez. Tikitakatu. Viaje rápido. Déjate de tonterías. Nos vamos a ir, joder. Puta vida. Aquí a la misión. No, ya sé dónde voy a ir. ¿Esto era aquí o dónde era? Esto, no, esto ya sé dónde es. A ver, que me lío. Aquí. Kitty, aquí. Vamos a curarnos. Que nos han dejado tiesos. Recordad que estoy en Twitch, gente. Ya os dije ayer también que por las noches estaré en Twitch mientras no tenga la serie X. Y aunque la tenga, ya os he dicho, si me llega mañana también voy a estar por la noche en Twitch con la One X, que es una señora consola también, qué cojones. Lo malo son las cargas, es lo único malo. Pero lo demás es una señora consola. Vale, y ahora nos vamos a ver dónde nos vamos, porque yo no estoy donde tenía que estar, ¿eh? No, me he equivocado.
Qué sorpresa. Vale, estoy pendiente de la del Kaki, pero hasta que no salga el día. Porque quiero ver cómo termina, que bueno. Los que habéis seguido los vídeos sabéis cómo termina, ¿no? Esto lo podéis imaginar, ¿no? Se ve venir. Se ve venir. Pero el juego siempre nos puede sorprender. No lo sé. No, 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 no. Tengo ganas. Cuidado, cuidado. Que... No, 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 no. Déjame llegar aquí, Candemore. A curarnos. Ahí, tropízate. A ver si te va a abrir la cabeza con la caja. Ala, voy a guardar, tío. Voy a guardar porque al final, haciendo el tonto aquí, verás, vamos a acabar mal. Venga. Claro, y ahora esto me queda pues al quinto coño. Da igual, venga, vamos. Al lío. Oye, por cierto, la misión del mendigo, nada, ¿no? Nada. No, pues no sé qué polla ha pasado. Ya veremos. Riquita. Espero que se oiga bien ahora, que estuve arreglando, bueno, al menos intentando arreglar lo del audio, que en el último vídeo que hicimos, menuda cagada, lo siento, no sabía yo que se grababa tan bajito el micro, el aplicito desde luego se grababa más alto. Porque el volumen del micro es una cosa que yo no suelo tocar nunca. Estaba igual que cuando lo dejé la Play 5. Y sin embargo aquí pues, no se oye una puta mierda. Vale, esto ya es otra cosa. Esta vez si lo podemos ahorrar. Vale, poco a poco. Que no nos oigan, que no nos detecten. Ahí ya está. Ya se ha activado. ¿Qué pasa? Cállate ya, Chiván. ¿Eh? Perdonad, que estoy bebiendo. Serás imbécil. ¿Y? ¿Qué moscoso ha picado de repente? Ni se te ocurra mencionar Chinatown por aquí. ¿Por qué no? ¿Eh? La Chinatown en la que estás pensando no es más que una atracción para turistas al otro lado de la estación. La gente que vive aquí son aquellos que fueron expulsados de esa zona hace mucho tiempo. ¿Quieres decir que hubo una guerra territorial en Chinatown? ¿Qué son? ¿La Yakuza? Uy, ¿qué me pasa hoy? Pues no vas muy desencaminado. Después de la guerra, Chinatown seguía haciendo una pasta, mientras que los chinos que vivían aquí se peleaban por las migajas. Ahí los chinos. La brecha era tan grande que pensaron que se merecían sacar tajada, aunque tuvieran que hacerse con ella a la fuerza. Pero... La cosa no salió bien, precisamente. Vaya hombre. Ese resquemor ha estado ahí durante todo este tiempo y a día de hoy es la piedra angular de los Liuman de Yokohama. Qué miedo. Joder. La gente que vive aquí son básicamente los descendientes... Había leído delincuentes. Los descendientes de aquellos que fueron expulsados de Chinatown. Estoy pervertido. Perdieron la guerra, pero no tenían a dónde ir. Vamos, que son refugiados. Así que si hablas como un gilipollas, la gente te fulminará con la mirada. Por no hablar de los Liuman. Pues no sé yo. Entiendo. No diré ni mucho sobre Chinatown. Y yo voy y me lo creo. Recordad que ahora estamos en territorio de los Liuman. Cuidado, cuidado. No digáis que vamos tras Mabuchi. Empezad hablando de cosas sin importancia, para que nadie sospeche. Bueno, pues ya ves tú, estos son expertos en decir gilipolleces. Después, si veis una oportunidad para preguntar sobre Mabuchi, aprovechadla. ¿Queda claro? Sí, hombre. ¿Este qué? ¿Se ha autoproclamado jefe o qué? Está bien. ¿Y ahora qué?
Ah, quería preguntar, ¿no? A ver, este. O esta. Vaya, esta zona es muy pintoresca. No te lo crees ni tú. ¿Pintoresca? Sí, los edificios son muy tradicionales. Seguro que podría sacar unas fotos bien guapas. No te lo tomes a mal, pero yo que tú no haría eso. Si vas por Restaurant Round con una cámara, te la van a churifanar, chaval. Tan malo es. ¿Quieres decir que podía parecer algún matón? ¿No te referirás por casualidad a los Liumand de Yoko? Manda que ha perdido la oportunidad, ¿sabes? Hasta luego, locas. Espera. No, sí. Más tonto. Una tienda de armas. Espérate. Bueno, no tengo dinero, pero bueno, para ver lo que hay. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Cómo que quiero? ¿Que me vendas algo? Dependiente de la distribuidora. Oye, ¿esta tía que vende aquí? ¿No quiere venderme? Pues ala, ahí te quedas con tu ventilador. Cuidado, que te va a despeinar. No me vende, tío. No, menos. No, tío. ¡No! Toma ya. Te lo ha hecho solo también, ¿eh? Me ha metido sangrado el hijo de la gran puta. Tu puta vida. Hala. A preguntar a este. Buenas noches. Mi madre, estás mazadísimo. Impresionante. ¿A que sí? Hacer ejercicio todos los días da resultado. Y en mi trabajo hay que estar fuerte. Entonces, esto, ¿trabajas entre bambalinas? Sí, eso es. Pero si estás en Restaurant Round, eso quiere decir que eres Liu. Soy tramoyista. ¿Tramoyista? ¿Qué coño es eso, tío? Tramoyista. La gente cree que trabajar entre bambalinas es fácil, pero hay que estar en buena forma para levantar tanto peso. Vaya, pensaba que eras de los Liu Man. Ya está. Pues será gilipollas. ¿Cómo? Este es el territorio de los Liu Man de Yokohama, ¿verdad? Por casualidad, ¿sabes dónde está su jefe Mabuchi? Madre mía. Vete a casa, para no decir vete a tomar por culo. Un segundo. Madre mía. Venga, va, el último. Hostia, es un niño. Este dirá la verdad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles están mejores? ¿Los bollos de pasta de judías o los bollos al vapor? Ah, dirá que te acuestes. Los bollos al vapor. Vale. Y entre los bollos al vapor y los bollos chinos. Los bollos chinos. Vale. Pero en cuanto al relleno de fruta, ¿es mejor el melón o el lío mango? No, si te va a mandar a la mierda al final, ¿verdad? ¿Eh? ¿Lío mango? A ver, has oído hablar de los lío mango de Yokohama, ¿verdad? Mami, este hombre es raro. El Melendi. Ay, 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 ay. Este hombre es raro, dice. Joder. Olvidémonos de Mabuchi. Ni siquiera sueltan prendas de los Liu Mang. Supongo que son muy leales. A este ritmo, no creo que demos con Mabuchi. No tienes la toalla tan pronto, tío. Acabamos de empezar a preguntar. Mata. Bueno. Tal vez no sea el resultado que queríamos, pero parece que ha sido efectivo de todas maneras. Sí, muy efectivo.
Nos vamos igual que nos hemos venido. Mira, aquí vas a tener respuestas. A hostia limpia. Cuidado, cuidado con el melón con patas. ¿Los Liumán? Sí, no cabe duda. Será mejor que te alejes mucho. Venga, hombre. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es peligroso para una mujer. ¿Qué dices? Ah, como soy una mujer es peligroso. ¿Con qué esas tenemos? No hace falta que me regañes. Haz lo que quieras. No sé si lo va a hacer igual. ¿Sois los japoneses que estáis buscando a los Liumán? ¿De qué estás hablando? Nosotros solo queríamos comida auténtica. No me toquéis los cojones. ¿Qué estáis tramando? Te estás equivocando. No tenemos ni idea de qué estás diciendo. Es verdad. Solo estábamos buscando un buen sitio para papear. Ay, ay, ay. Ahí las hay, Echo. Bueno, ¿volvemos a la caza? Espérate que se le cruzan los cables, espérate. Venga, vámonos ya. No van a dejarnos marchar. Podemos dejar de hacerlo los tontos. ¿Eh? ¿Por qué andáis husmeando? Decídmelo ahora mismo. Está bien, soy un tío honesto, así que voy a ser sincero. Han asesinado al dueño del Suplan en el que trabajaba. Y parece que tu jefe, Mabuchi, tuvo algo que ver. Así que dime dónde está. Claro, hombre. Y te acompañará y todo, de la manita. Madre mía, ¿se puede ser más directo? Al menos nos ahorramos tener que ir preguntando por ahí, ¿no? Pues sí, eso sí es verdad. Otra vez, necesito un respiro. Así que es lo que queréis saber. Espera, que viene la familia entera. Los primos, los hermanos, los tíos. Si esa es la relación que tenemos, yo diría que Mabuchi pinta cada vez más culpable. Vale, estupendo. ¿En serio creéis que fue un momento para eso? Cállate. Hace mucho que estoy lista para esto. ¿No vas a madurar nunca o qué? Ahí está. Qué miedo. Oye, llama al tío del Plum Garden. Dile que afile los cuchillos para desollar. Joder. Cuando les arranque esa piel inmunda, que haga manju con ella. Anda, manju de humano. Qué creatividad. Los Liumán desollamos vivas a nuestras víctimas. No os preocupéis. Os desmayaréis enseguida y no notaréis el dolor. Una amenaza cojonuda. Venga. Sí. Menos tonterías y al lío. ¿Qué nivel son? Cato. Tampoco es lo que, ¿no? No, me he equivocado. Me he dado al otro. Este. Ah, mierda. Tío, no para ni una. Ahora, hombre. ¡Hala! A la base lo casca. Ya está bien. Si vais a matarme, hacedlo de una vez. ¿Cómo? No encontraréis ni a un solo Liumán capaz de traicionar a sus hermanos por un poco de presión.
Y aunque nos matéis. Una mierda. Corta el rollo. Ataca Alaska. Ninguno ha soltado prenda. Eso sí que es lealtad. Los Yakuza podrían aprender un par de cosas de ellos. Sí. Cuando tocas fondo, a veces lo único que queda es la lealtad. Sí, impresionante. Pero, ¿cómo vamos a encontrar a Mabuchi ahora? Si no se dejan ver en público y no hablan cuando los pillamos. Qué pena que no haya ni un solo Liuman al que no le vaya el rollo mafioso y que esté dispuesto a traicionarlos a la primera de cambio. Ahora vendrá uno, no te preocupes. ¿No? ¿Qué piensas? Yo conozco a uno. ¿En serio? Hay un Liuman al que no le va ese rollo. Me refiero al tío que intentó extorsionarnos. Ah, Zeng, es verdad. Él también es un Liuman. ¿Quién es Zeng? ¿Un amigo vuestro? Un capullo que nos pidió dinero a cambio de protección en el campamento de indígenas. Es la hostia de Rácano. Seguro que nos ayuda a cambio de algo de pasta. ¿Y dónde está el tal Zeng? Ojalá lo supiera, pero... Sí, pues mira que estoy pelado de dinero. A menos que vaya al cajero. Vaya, qué casualidad. Aparece por ahí. Qué casualidad. Ah, ahí está. Saca la bolota reluciente. Es él. ¿Qué? ¿Trae o no traes? Yo pensé que le encontraría tan rápido, yo tampoco. No he perdido facultades, claro que siempre. Ha sido de casualidad, tío. ¿No puedes dejarme disfrutar de una cosa, no, aunque sea? Zeng, ¿eh? No sé. Parecía bastante metido en el trabajo. No juzgues un libro por su portada. Los que más fardan de tamaño luego la tienen pequeña. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Hala! ¿Lo sabes simplemente viéndolo por detrás? Más o menos. Uy, uy, uy. Pero, ¿por qué te pones tan nervioso? Vamos a hablar con él. La conversación daba para mucho, ¿eh? Esa conversación de ahora. Bueno, a ver, espérate, porque aquí seguramente también van a acabar a palos. ¿Hay sitio para cuatro? Disculpe, ¿tiene una recomendación? ¿La qué? ¿Eh? ¿Qué va? Solo pasamos por aquí. Lo siento mucho, pero este vale solo para miembros. Se necesita una recomendación del cliente o de una hostess para poder entrar. Una hostess, ¿no? Hostess. No sé. ¿Solo para miembros? No parece un sitio tan elegante como para eso. A pesar de lo que parezca, hay que ser miembro para entrar. ¿Podemos apuntarnos ahora? No puedo hacer eso. Además, están con la policía, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué te hace pensar eso? Tengo mi experiencia. ¿Sospechan de nosotros por algo? ¿Algo como contratar a residentes ilegales? Por eso no te preocupes. Ni soy policía ni oficial de inmigración. Ah, ¿no? A pesar de eso, las reglas son las reglas. No se me permite hacer excepciones. Que no entráis y punto. Sigan su camino. Espera un segundo. ¿Una hostess puede hacer una recomendación? En efecto, ¿pero acaso conocen a alguien que trabaja aquí? No exactamente, pero mira, puedo trabajar aquí de hostess. Así puedo recomendar a estos tres pánfilos. ¿Te sirve? Qué crack, ¿no? Ah, te ha cogido por los huevos, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Si lo traducís, por favor. Nuestra cliente es la china, por lo que me temo que nuestras chicas deben tener ascendente china. Bueno, nací en Japón, pero mis padres son chinos. Soy china japonesa. Eso significa que puedo trabajar aquí, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Cómo? ¿No eres un simple camarero? ¿Acaso tú eres quien decide? No, no quería decir que...
Lo entiendo, amigo. Venga, deja que hable con tu superior. Le diré que el camarero dudó de mi linaje y que intentó prohibirme la entrada. Espere, no será necesario. Hablaré con el encargado. Joder, qué crack. Crack, la Saeko. Pero hay que pasar una entrevista antes de empezar el periodo de prueba. Ya, lo sé. Venga, date prisa. Va, va, vela. Oye, ¿estás segura? Este es territorio enemigo. Nunca sabes lo que puede pasar. Yo, ¿por qué me he puesto a traducir lo que decís? De acuerdo, pero con el corazón. No jodas, tío. ¿Se separa del grupo? Bueno. ¿De verdad va a funcionar? No creo. Tenemos que confiar en Sa. Pues se nos va del grupo, ya verás. ¿No? ¿O qué? Bueno, Kasuga tiene razón. Esperemos a que se ponga en contacto con nosotros, sí. Sí, sí. Puede que al final tengamos que luchar contra Zen. Así que será mejor prepararse. Bueno, buena idea. Nuestras armas son cosas que cogimos de la calle. Esto no pinta bien. ¿Tienes algo mejor? Estábamos sin Blanca y sin trabajo hasta hace unos días. Os compraría armas nuevas a todos si no costara tanta pasta, madre. No sé qué me pasa. Pues he oído hablar de una fábrica del Barrio Rojo en la que hay un ingeniero que tiene buen ojo para eso. Si se lo pedimos, igual nos hace algo mejor. Hostia, no jodas. Seguro que es más barato que comprar las cosas nuevas. Toma ya. Guay. Vayamos a la fábrica mientras esperamos a Saeko. Ahí, ahí, ahí. Venga, me gusta la idea. Pues vamos a hacerlo, sí, sí. Armas gratis, suena bien. Bueno, gratis, más baratas. A ver, espérate, porque yo no llevo un puto céntimo encima, creo, ¿eh? A ver. 3.400, va, con eso, ¿dónde vas? No voy a ir a ningún sitio con eso. Pero bueno, vamos a mirar, va. Nos han pillado. Cuidado que somos tres ahora. Está acostumbrado. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! No ha atropellado milagro, tío. ¡Qué pena! Tienes y nada. Arriquito. A ver aquí. Nanka katakotta. Onsen toka haerite yo. Ii ne, onsen. Furo agari no kohi juniu toka 100 bai umaku kanjiru yo na. 俺もホームレスになる前はよく銭湯とか行ってたぜ。一番と同じで風呂上がりの牛乳が好きだったな。あれは何杯でもいける。牛乳飲みまくるのはいいが吐いたりすんなよ。俺が牛乳吐くわけねえだろ。ちゃんと全部飲み切るわ。どうだかな。あら、 mira figoneo. Nos han dado otro reto de esos. ¿No?
Venga, 4.000. Va a faltar dinero. Hostia, están estos dos aquí ahora. Mierda, mierda. Total, no nos han dado nada. Vale, a ver si no me ven. Va. Ay, mierdecillas. Vale, hemos llegado. ¡Ah, coño! Vale, aquí estaba lo del bate de béisbol ese con clavos. Para fabricar la estantería. Vale, pues más mola. Vamos a guardar, por si acaso. Por si acaso, que me fío del caserío. Entra. Este es el taller del que hablaba Dachi. ¿Hay alguien? Cuidado, cuidado, Solo quería subir. ¿Cómo se llama? 若い女が工場長じゃ不安すか?いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットすか?確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ、広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん?っていうか もしかしてこのバットって勇者シリーズ?え?なんだ?それ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバット。すごい、すごい、すごい、すごい、すごい。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。はい、はい、はい。え、本当か? Pues ala, venga. Ya estás tardando. Arigato yo. Arigato. Ya, sasuke. Sagyo ni haerimas. Venga, y no tardes. Vale. Espera, espera. Verás la que va a liar. すげえ気合いだな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合い入れたがるんすよね。チェーンポコシ。それより、はいこれ。お待たせしました。すげえ。大丈夫。 新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。 系のは辛気質なんだけど。ほしゃ。せびえね。せびえ。ガラッとしてるな。系あんまりうまくいってねえのか?あんまりっていうか全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前っすから。修理工なんて入らないんすよ。それにうちは前の工場長 私の父親がダメ親父で、遊んで借金作って、その返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロキ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって。そうなのか。でも
私はこの仕事が好きだし、この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でもそんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後、そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工も、あのよ、俺今がどういう時代なのか、よく分からないけど、こんないい腕と情熱持って頑張ったんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え、まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしっても、少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ったぜ。それは忘れないでくれよな。Ya sabemos dónde mejorar las armas. Kasuga Ichiban da. Kasuga-san. Ga. Sakki no kotoba ga honshin nara. Batto da rou ga, nan da rou ga, shinpin ijou ni shite misemasu. Tada, jikai kara. Ah, mochiron da. Yoroshiku tanomu ze, Sumire-chan. Ahí está, esto es lo que quería ver. Puedes fabricar y mejorar tu... Fabricar y mejorar. No solo mejorar, ¿eh? Tus armas y equipamiento en el taller Romance. Si recoges materiales en las calles e inviertes en los servicios del taller, tendrás más variedad a la hora de fabricar. Aprovecha el taller al máximo y mejora tu arsenal. Sí, señor. Vale, ahora tiene sentido toda la mierda que hemos ido cogiendo. Vale, pues vamos a ver qué puede mejorar. Contestar. La cafetera. He abordado la entrevista. Estoy a punto de empezar a atender a los clientes, así que podéis pasaros cuando estéis listos. Me aseguraré de que entréis diciendo mi nombre. Vale. Es una crack, la Saeko. Una crack. Pero primero... A ver. Fábrica con amor en el taller de Romance. Podrás usarte, mejora pequetiki, tuki, pa. Lo mismo, nos dice lo mismo. Pues hala. Hola, buenas noches. A ver. Hola, Kasuga, ¿qué te trae por aquí? A fabricar. A ver, mejora. Hostia, fabricar, a ver, tío. Fabricar arma. Bate con clavos. ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Hostia, chaval! A ver, ¿qué pide? Mierda, tío. Cemedin Super X. No tengo de eso, tío. ¿Qué es eso? Y coste 5.000. Tampoco tengo dinero, así que... Pero me falta el Cemedin Super... Hostia, parece alimento, ¿no? A ver, no puedo saber lo que es esto. Ojo, ojo. Probabilidad de sangrado con ataques normales. Uy. Este sí, lo puedo fabricar. ¿Esto qué es? Ah, mira, para mí también. No es tan poderosa. Leño en llamas. Aumenta el daño de los ataques de fuego. No está mal, pero es mejor esta. Bate atronador. También es para... ¡Hostia! Está mejor todavía, sí, pero esta... Uy, me falta un escorpión, tío. ¡Hostia! ¡Un escorpión! Estaban en la zona donde nos dieron hostias como panes. Y 10.000 yenes, tío. Vale. Va por clase. Vagabundo. Un bastón, no puedo. Polilla y araña. Todo esto está allí en el parque, tío. Hierro robusto. Me falta uno, en serio. 30.000, tío. Hostia, pero no veas. Madre mía. Vale. Esto es para la dache. Linterna. Ah, no es mucho mejor que la que... Mierda. No es mucho mejor que la que tengo, ¿eh? Hostia, esta sí, tío. Me cago en la puta. Pero esto pide, vamos. Buah, lo que pide esto. 30.000. ¿Y esto qué es? A ver. Ah, vale, esto equipamiento. Vendas. No puedo. Hostia, pide pasta, tío. Vino. Espérate, ¿por qué he sacado eso ahora? Esto no tengo trabajo para esto. Esto tampoco.
Vale, es bueno saberlo. Vale. Y armadura, vale. 100.000. 100.000 yenes esta mierda, tío. ¿Pero qué dices? Más los materiales, pero ¿qué dices, tío? Si es una mierda esto. 2 millones, venga, hombre, te estás quedando conmigo. 30.000, 100.000. Joder. Joder. Pues menos mal que no tienes curro, que si llegas a tener. Ayuda de fondos, tío. ¿En serio? ¿Te voy a dar dinero? No me jodas. Pues mira, te voy a dar 293. Y con eso vas que te matas de momento. Ahí. Ah, tengo que llegar a 200.000, tío. Por ahí. Vale, mejorar arma. A ver. El bate. Mira, el bate puedo, tío. Sube 12 de ataque, 8 de magia y un... Bueno, no está mal. Esto nada y esto nada. Esto no lo puedo utilizar, pero esto sí. Hostia, hostia. Qué bueno. Más 2, ¿no? Tengo más 1, pues ahora más 2. Ahí está. Sí, señor, tío. Sí, señor. Vale, buenísima. Pero no puedo hacer nada más, tío. Vale, hay que hacer muchas cosas en el juego, ¿eh? Muchas cosas. Y si mejoro esto ya... Buah, tío, este juego es infinito. Oh. Vámonos. Vámonos. Vale, guay. Madre mía. Creo que me voy a tirar un año con este juego. Un año. Aquí, en este parque de aquí, todo esto de aquí es donde están los escorpiones, las arañas y todas estas mierdas que nos piden. Claro, lo ponen en la zona chunga. Pues no sé. Vamos aquí, yo qué sé. Vamos aquí. Vamos a guardar, creo que lo voy a dejar aquí. Creo que lo voy a dejar aquí. Y seguiremos en el próximo vídeo. No sé si el siguiente vídeo ya será con la Series X, porque no sé si voy a grabar mañana. Al igual mañana hago otra cosita, pero es posible que ya el siguiente lo suba ya con calidad, ¿vale? Ya veis que la calidad ahora es una mierda. Estoy retransmitiendo y pierde calidad. La calidad no es la misma, ni muchísimo menos. Está a 1080p, no me está retransmitiendo a 60 fps. Tampoco sé si va a 60 FPS en One X, clavaos, en la Play 5 seguro y en la Series X segurísimo también. Así que no sé lo que haré, pero es posible que el siguiente vídeo ya sea 4K, HDR y 60 FPS. Lo sabremos en el siguiente vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado, darle like al vídeo, espero que os esté encantando el juego como a mí lo está haciendo y sobre todo os cuidáis. Chao, chao.